Comenzamos con BCW. Hola, ya era un momento. Si es que ese puto Ruiz se tardó en terminar su Impact. Me tuve que esperar. La verdad está muy chida. Hola, Luis. Chale, no me pusieron el tema de entrada de Antena y tampoco de Angelina Famous, o sea que no sé qué hacer. Antena le voy a poner una de Game of Thrones, porque creo que al chavo le gusta, de hecho de ahí se inspiró. Y Angelina Famous, no sé, güey. Vamos a ponerle una de una disco, ¿no? Música disco, vamos a ponerle. Recuerden, esta lucha es contendiente, bueno, sí, lucha contendiente al título femenino. Versus Angelina Famous. Veamos qué tal, panas. Y para estas dos mujeres, qué belleza la arena, ¿eh? Qué belleza la arena, panas. La verdad está muy bello la arena. Con ustedes, la señora, la señorita Atenea. Qué bien luce esta mujer en su debut de BCW. Tremenda arena, señora. Scheduled for one fall, making her way to the ring from New York, the superstar. The WWE Universe more than ready to see this one start. This is going to be good. Such an incredible journey for this woman, but she knows a win tonight will take her even further. Panas, esa es la señora Atenea. Y bueno, ahora démosle la bienvenida. And from New York, the superstar. A la señora Angelina Famous, que tanto estuvo diciendo que llega a ser la campeona primera y todo el rollo. Veamos, good. Let's see what they've got then. La señora Angelina Famous.
La primera campanada, el primer combate. You guys have any expectations for this superstar as this match gets underway? Did I expect to see a sign of her? We've only seen glimpses. I'm talking about her mean streak really coming to the forefront. She certainly has that malicious side of her, and it could be extremely beneficial to let it out here. She manages to get control. Ponle bebito Pew Pew. DC. Chopping down the opposition. Barron anda en el bloque con los cerros. DCW va a dar los mejores combates. Ahí está. Escucha más el juego. Escucha más el juego. ¿En serio? Ay, güey. No creo. A ver, vamos a revisarlo. La verdad no. Panas, ¿qué tal? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho, panas? ¿Ya me escucho o todavía no? Escuchas el juego bien, la transmisión va good. Gael, no te escuchas. ¿Ya me escucho o todavía no me escucho? Ahora sí, qué bien. ¿Cómo están, panas? ¿Cómo están todos? ¿A quién le van? ¿A la antena? ¿A la antena? ¿A la Atenea o a... o Atena? ¿O a Ángel Estambul? Ya te escuchas, galletita. No me digas galletitas. Dime galleta, ya estoy grande. Ya. Tan 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 tan. Continuamos, panas. La verdad, las dos mujeres han querido ir por lo más grande de la empresa. O sea que las dos tienen esa hambre. Hambre de ganar, panas. O sea que muy difícil saber quién gana entre estas dos mujeres. Claro que sí, ojito, lastiman contra la lona, la señora Antena. Le vamos a decir Antena, porque Atena, ¿no? Atena, es Atena, no Antena. Bueno, Atena, por el momento la domina la señora Ángeles Famos, con sus pantalones de mezclilla y todo. ¿Cómo la ven? CJ, CJ. ¿Qué estará haciendo el CJ exactamente? Las antenas. ¿Cómo están, chat? Platiquen, hablen. ¿Qué esperan de BCW en su debut? Ojito, Angelina Famous domina después de mucho tiempo. Ojito, que revierte la señora Antena. La señora Antena revierte. Tremendo play. Hoy estoy modo GM, modo serio. Ojito, ahora no nos va a decir que se la jaló con Evelyn o alguna de estas mamadas que dice siempre. Grande CJ, cambiando su forma de ser, todo por el bien de su empresa. BCW número 1. Ojito, tremendo giro para la señora Ángeles Famous. Va a buscar el conteo. Ojito con la Atena. Cuenta de 2. Y uy, a nada de ganar la señora Atena y clasificar a esa lucha contendiente. Que no estoy seguro cómo lo va a hacer Baron Bray. Pero bueno, al rato seguramente nos va a explicar. BCW tiene como propósito hacer el evento más en entendimiento, más entendimiento, calidad que la cantidad. Hoy, perdóneme señor calidad. Perdóneme mi señor calidad. Perdóneme por insultar sus raíces. ¿Cómo están, chavos? Que hable. Siéntanse libres de opinar. Que por cierto, Pac de WWS viajará a Little Wayne. Misión para Atena. Ojito, tu misión puede ser el fin. ¿Se rendirá o no? Ojito, puede marcar el fin la señora Ángeles Famous. No se rinde Atenea o Atena como sea. Luego le metes el póster de Futuro para dar el aviso de cómo será esto. Ojito. Bueno, Atena por el momento se libera de una sumisión
gana un poco el control de la lucha la señora Athena. Ojito. Estampadas, cuestan todo, así estoy feliz, la verdad. Ojito, le pide que se levante la señora Athena. Castigo, claro que sí, plancha bien ejecutada, cuenta de 3, 1, 2 y ¡ay! Cerca de ganar la señora Athena y clasificar, muy cerquita, ya la solía la pana. Patadas, lanza patadas a donde puede. Angel Spamus revierte cualquier tipo de situación que pudo haber hecho Athena. Ojito con Angela, ojito. Castigo a la lona. Bien ejecutado para la señora Athena, que no la está pasando también. Ojito, revierte todas las cosas Athena. La verdad, muy difícil saber cuál de estas dos chicas se puede llevar esa clasificación. Sumisión para Angelina. Puede ser el Team Panas. Ojito. Ojito, no se rinde Angelina. No se rinde esta mujer. Quién sabe cómo sigue aguantando. Las dos han aguantado suficiente. Han tenido un gran combate. Ojito que va a volar la señora Athena. Vuela. Tremendo vuelo. Voló como 5 metros. Bueno, no sé si exagero, pero sí voló bastante. Uy, cerca de ganar, señores. Ha estado dominando estos últimos momentos la señora Athena. Cerca, muy cerca de ganar. Pero muy, muy cerca. Ojito. Suplex para la poderosísima Athena. Castigo en la lona. Domina Angelina. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Ojito. Puede ser el fin aquí. A dormir Athena. Lo revierte. De alguna manera lo revierte. Gran reversión, panas. Pero al parecer la van a dejar aturdida. No, no se deja aturdir la señora Athena. Castigo en la esquinilla superior. Revierte las cosas Angelina. Deja aturdida a Athena. Ojito que puede ser el fin. Sumisión. Yo digo que de esta no se sale, la verdad. Ya sería mucho, panas. Se rinde. La ganadora es Angelina Famous después de una tremenda lucha, pana. Gran lucha, pana. Angelina es la ganadora. Tremendo opener, panas, para disfrutar. Ojito que celebra. Gran Angelina celebrando. La bestia, la verdad. Parece a Janet un poco, ¿no? ¿Se imaginan un combate entre Janet y esta mujer? ¡Qué buena, panas! Goodbye. What is yours?
lucha muy pareja, nos venimos a disfrutar un Tommaso Ciampa versus Mac Allister en esta primera ronda, claro que sí, con ustedes, el hombre de la calva favorita, para ti, para mí, para todo el mundo, él es Tommaso Ciampa. Bloody, ¿cómo estás, Bloody? Vamos, Ciampa, dice, es Ciampa, tarado. Hola, ¿qué tal, Bloody? Tommaso Ciampa, dice. Tommaso Ciampa con su tema de Skillet que le quiso poner Oscar. Uf, esa canción, dice Bloody. ¿Te excita o qué? Esta lucha se ve que promete, ¿creen? Podría estar chida, la verdad. Vamos, mi compañero, que conmigo hizo de la división Tough and Fair a la cúspide, ¿cierto? Tommaso Ciampa ya tiene historia. Recordemos que fue campeón tag en un reinado de 65 días. Creo, sí, ¿no? 65 días reinando. Según yo, sí, fueron 65. Todo lo checo. Y bueno, podemos presenciar la llegada de un hombre de traje, un hombre valioso, un hombre que sabe, un hombre con clase, Mac Allister. Sí, fueron 65 días de Bloody Reigns, sí, 65 días reinando en Empire. Ponme California Love de... No, llegó tarde la canción. Llegó tarde la canción de... Dale, Bloody Hood, voy a cenar y ya vuelvo, va. Que ahorita luchas, ¿no? Con el charro, si no mal recuerdo. ¿Cómo ven, panas, este combate? ¡Qué elegancia de este señor, ¡Qué elegancia de este señor! Voy con ganas de llegar al éxito. ¡Bueno, panas, que suene la campana! En el primer combate masculino de la compañía BCW. Creo que sí, ya aparece ayer cuando el señor Aldez había adquirido esta compañía para hacer lo que hoy estamos viviendo, este show tremendo, donde Tommaso Ciampa toma el control del señor Allister. Para mí ha de ser complicado luchar con traje, la verdad. Para mí sería muy complicado, pero Mac Allister no le importa. Estamos viéndolo con trajecito, bien facha. Ojito castigo, bien ejecutado para Tommaso Ciampa. Va a castigar la rodilla, castigo bien hecho. Claro que sí, lo hace perfectamente el señor Mac. Mac domina, empezaba perdiendo el control y ahora domina el señor Tommaso Ciampa. La verdad es muy difícil decir quién va a ganar entre estos dos grandes con una calidad enorme. Ojito, Mac castiga la pelona del buen Tommaso revierte.
y golpea a Tommaso Ciampa con todo. Este hombre, ex campeón tag de Impact. ¿Qué más sabe? Bueno, creo que es lo único que ha logrado el Tommaso Ciampa, pero ha logrado al menos algo. McAllister viene creciendo y bueno, puede clasificar a esa lucha contendiente, ¿no? Ojito, antebrazo bien ejecutado. Tan 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 tan. Nada más hay 5 luchas en DCW, me parece bien. Así no dura tanto. Todos estamos cómodos. Me parece bien. Y recuerden no perderse Hash Week, panas, ahorita a las 11 p.m. hora Ciudad de México. Hash Week, creo que sí. Poquito, cuenta de 3. Se burla encima Tommaso Ciampa, pero no llega nada porque McAllister se sale a Lister de la cuenta. Ojito, domina un poco el señor Tommaso Ciampa. Y ahora es, está dominando Tommaso Ciampa en este preciso momento. Tan. Es que tantas luchas son pesadas, sí, la verdad sí. Ojito. O sea, yo digo que está bien 5 luchas porque tienes poco roster, ¿sabes? O sea, por ejemplo en Imperium o Items tenemos varios roster y títulos encima, pues ahí sí necesitamos varias luchas, ¿no? Pero tú que tienes poquito roster, no está mal, la verdad. Ojito, Tommaso Ciampa empieza dominando, castigo a la rodilla. O no sé, ¿hay cómo se llama esa? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero castigo a McAllister. Sigue dominando Tommaso Ciampa. Ese rato dominaba a McAllister. Ahora se cambian los papeles para Tommaso Ciampa, que domina. No manches, el Edgar me mandó cartelera de aprobación cuando estoy en directo. ¿Qué te pasa, Edgar? Pasa, pinche Penelga. Ojito, le da la vuelta a las cosas, Mac. Es que tantas luchas, no soy amante de hacer tantas luchas en los 6. Pero bueno, eso me parece bien. Pero yo la verdad como sí tengo varios rostros. 9. 9 Imperio, 9 Revolution y 7 actualmente Total Dark. Y Half Week nada más tiene 4. Gracias a Dios. Nada más tiene 4. Liga Elite, güey, tiene 12. Porque son 6 combates femeninos, 6 masculinos por jornada. Aquí hay 12. Y BCW pues tiene 5 nada más, panas, 5 combatitos que podemos disfrutar cada miércoles. Uy, se sale de la cuenta McAllister, se sale de la cuenta. Prepara la bomba, el señor Tommaso Ciampa lo prepara, lo ejecuta y cubre. Cuenta de 3 o no, peligro en el paraíso. Tommaso Ciampa se lleva la victoria, pana. Un buen combate, la verdad. No al nivel del anterior, pero fue muy bueno. Combate, la verdad, de San que pierdan y en los que no saque, échenle ganas, no ganen. What is yours? Now we're
semanas, no perdamos más el tiempo porque se viene este Shayna Baszler versus sacerdotista contendiente al título. Supongo que al igual que los masculinos vamos a tener una... ¿cómo se llama? Vamos a tener una lucha de 6 personas, o sea que a ver quién se le une a la señora Angelis Famous, que ya ganó en la apertura de este show en un combate bellísimo, la verdad. ¿No se escucha el tema de Chyna? Ahí está, Chyna Baszler presente. Extraño cuando CJ manejaba Chyna así en WWS, ¿no? Esta lucha de NPC es prácticamente ninguna está tomada. La reina de corazones, claro que sí. La poderosísima Chyna Baszler presente. Y eso no es todo, pana. Sí, el güey de la sacerdotisa ni la usó. Pues no, pero mira, al menos ya te salió un NPC bueno. ¡Sacerdotista! Pinche morro asqueroso, me quedó la femenina. Pero creo la dejó porque no tenía imágenes. Además no le gustan tanto las femeninas al güey. Por eso. Pero ya, que hablar. Oigan, este Bloody sí me pasó el tema del charro negro. No me acuerdo. No, el Sven sí me los pasó. Ah, sí me los pasó, a huevo. Sí me los pasó. O sea que vamos a ordenarlos aquí para tenerlos preparados. ¡Comienza el salseo, panas! Un güey me quería estafar con su multicuenta. Lo caché al perro. ¡Ojito! Chyna Baszler castiga a la señora sacerdotista. ¡Buen puñetazo! ¡Qué buenas puñetazos conecta esta mujer! ¡No se pierdan este domingo Eliminator Chamber! Y ya saliéndonos del K-Fed, no se pierdan la personalización de personajes este sábado. Una hora y media para Total Dark y otra hora y media para el Main Roster. Bueno, para Total Dark y BCW y otra para el Main Roster. ¡Pinche CJ, tranquilo! No digas eso en el grupo, güey. Hay que sonar a CJ. Por ahora es el mejor show, pues es el único, pendejo. Bicho CJ, la mamada. No, ya es Eliminación Chamber pronto, tengo que activar a mi gente. Sí, güey. Creo, tal vez puede haber la posibilidad de que vaya Julius. La verdad, ya está de hecho Julius. Porque tendrá que defender sus títulos ante los USO. Ustedes pactaron esa lucha. Rivalidad que ya no han seguido, ¿eh? Como que está muy inactiva esa rivalidad. A ver si hacen algo con eso. Tan. Esperemos Imperium siga dominando. No, no es que no quiera que queden los usos, pero pues son más activos.
El güey no apareció. ¿Cómo no? Si hoy hizo promo con Nikki Cross. Hablen al PRI, díganle algo. Está buena su rivalidad. Ojito, castigo contra las escaleras para la señora sacerdotista. ¡Ay, no manches! ¡Qué buen show hemos tenido, eh! Es el primer show que tenemos de BCW y ha sido una bestialidad. Ojito con Shayna Baszler, ojito con Sacerdotista. Las dos están teniendo su respectivo dominio. ¡BCW! Luego te tiro él y el Noah. Ojito con la señora Shayna Baszler. Va a castigar al esquinero. Castigo bien hecho para Shayna. Ojito. Sacerdotista domina. Ojito pedigrí. Ah, no. ¡Bombazo! Bombazo bien aplicado. Piso stone en la panza, en el abdomen. Ha habido de todo en esta lucha, Señorita Laura. Estampana. Platiquen. ¿Cómo sienten este debut de BCW? Ojito, cuenta de tres. ¡Tres! Shayna Baszler es la ganadora. ¡Qué bien para la señora Shayna Baszler, que clasifica esa lucha, donde también podremos encontrar a la señora Angela Famous, que clasificó hace poco, ¿no? La acción, panas. Tony D'Angelo
dueño de la familia italiana, se enfrenta al buen Charro Negro. Veamos, ¿qué pasa? Yo me robé el tema del legado del fantasma. Perdón, panas, pero lo necesitaba. Con ustedes, el señor, el mafioso número uno de la cuadra, el señor Johnny DeAngelo. Grande Tony. Charro negro con una R. ¿Cómo está eso, Bloody? Hay porte, dice SJ. Claro que sí. Tony DeAngelo presente en casa. Ellos quieren dominar BCW y este puede ser el primer paso. Y bueno, panas, otro hombre que debuta en BCW. Claro que sí. Hay que tenerle respeto a este hombre, al parecer. Vean esa entrada de este hombre. Ojito, él es el Charro Negro. ¡Qué facha de este hombre! ¡Véalo ustedes mismos! ¡Claro que sí! ¡Presente desde México! ¡El hombre! ¡La leyenda mejor contada del mundo mítico! ¡Qué bonito! ¡Qué bien luce! Le quedó muy, sí, le quedó muy bien al señor Charro Negro. Este caballero luce fantástico en el debut de BCW. ¡Que comience la acción, panas! Tony DeAngelo se enfrenta al Charro Negro, contendiente al título. Ya vimos a Tommaso Ciampa clasificar. Veamos quién es el segundo hombre en posicionarse. Tremenda voltereta para el señor Tony DeAngelo. Ojito, lo que hace Tony DeAngelo, domina un poco. Castillo, que no lleva nada. Ojito, grande Charro Negro haciendo de las suyas. Va a buscar altura el Charrito Negro. Le dice bájese el árbitro, pero el Charro Negro no hace caso. Tony DeAngelo lo quiere ejecutar ahí. Ojito, pero castiga muy bien el señor Charro Negro, hasta lograr una submisión. Ojito, Tony se puede ir aquí. Puede ser el final de Tony DeAngelo. Ojito, no, dice no Tony, dice no, panas. Ay, no manches. Está leyendo el chat. ¿Cómo están, panas? ¿Cómo ven esta lucha que está bellaca, Bombazo tremendo para el pobre Tony DeAngelo, que ya de por sí no tiene la columna muy bien, que digamos, y todavía le hacen ese tremendo bombazo. Tremendo giro de la parte del Charro Negro. ¿Quién sabe de dónde sacó esos giros este hombre? Está imparable. Ojo.
Tengo vuelo, güey. Vuela un pro, vuela un putero este vato, Vuela un putero, vuela más que un águila. Tony DeAngelo revierte las cosas panas. Revierte castigo a la lona para el charro negro. La leyenda mexicana se presenta, pero Tony DeAngelo, el mafioso favorito de la comunidad, no se deja engañar por cualquiera, claro que sí. Va a castigar, lo alza muy bien. Lo baja a las cuerdas, órale perro, lo castiga bien. Lo ejecuta muy bien el señor Tony DeAngelo. ¿Cómo estás, CJ? Este es tu primer show. Que CJ fue el primero que no le tuve que corregir su cartelera, CJ me envió esta cartelera y no le tuve que decir, no hace esto, esto, otro, porque la envió bien, la envió bien. No como los otros. No como Alexander, que me la mandó hasta con nombres todos mal escritos. No puedo olvidar ese día, panas. Me lo mandó bien gracioso, o sea. Puso a Renault, le puso Renoir. A Kaylee O'Reilly le puso Kelly O'Reilly o Rally, o algo así le puso. Feliz, todo hecho con profesionalismo. Grande, CJ. Ay, no, pinche. Pinche Alexander, Me hizo reír. Luego el. Me pone inactivo. El ángel pone pinches combates todos tarados. Pero luego sí le hace bien. Pero bueno, no les ayuda y todo eso. CJ es buen booker, CJ es buen booker. A Nicolás, luego las raras. CJ ha sido el que mejora. Ha hecho en ese rollo de mandar sus combates y eso. Pero igual que me lo hacen bien. Igual da risa, ¿no? Da risa. De ganar, Tony. Ya soy un zorro viejo en esto. Sí, ya. Creo que eres hasta más longevo que yo, ¿no? Vas aquí en esto. Rollo. No, va a ser plancha del señor Charro Negro. Tremendo giro del señor Charro Negro. Está siendo el mejor masculino, ¿crees? Bueno, se ha tenido acción, la verdad. Se ha tenido acción. Han tenido sus momentos. Por ejemplo, ahorita el Charro lo quiere ganar. Menos giros se da el Charro Negro, Es un gira bien cabrón, güey. A ver si no se lastima la columna, hijo. Yo comencé como en enero, nada. Si ya llevas como 2 meses más que yo. Ojito, amigo, para el señor Tony. Uy, ya, yo creo que aquí se acaba, Aquí se acaba el campeón Tony DeAngelo. El Charro Negro se lleva tremenda victoria, pana. Negro. Buena victoria para el Charrito Negro. Me voy a salir del grupo porque perdí. Nada, no es cierto. Oye, CJ, ¿no sabes qué tema le pongo al Crusher y al Matt Reaper? ¿No lo tendrás por ahí? CJ, ¿estás ahí, vato? CJ, les pongo uno random. Bueno, les pondré uno random. Thank you.
comienza el salseo Pana Steel Sin Match por los campeonatos en pareja. Claro que sí. Voten por su favorito. No sé qué fue eso. Bueno, uy, cuelgan los títulos. Uy, qué belleza esos títulos, ¿eh? Bueno, ahora sí comenzamos con el primero en entrar a esta contienda, claro que sí. Hola, Ángel, ¿cómo estás? El señor Crusher. El señor Crusher. Musical. Salió mal del lenguaje que un perico negrito sandía. Tremendo lo de este chocolatoso llegando a la arena, claro que sí. El negrito sandía llamado Crusher. Y mientras ella te va a agarrar en los cajones se te busca. Ese fue el señor Crusher, claro que sí, buscando hoy los tag team. Pedazo de basura. Tarde de cargar, ya está cantando. Es que está chido, ¿no? Y bueno, panas, vamos a hablar de negritos. ¿Por qué no hablar de negrito de la salsa? Aquí viene otro hombre quemado, bronceado. Él es Matt River Jones. Ya no, perdón. El Junior es el que está en el Fair. Se me fue el rollo. Hoy su hijo también lucha, Hardwick. El negrito de la salsa, claro que sí. Ay, 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 el negrito de la salsa, ay, ay. Qué buena rola para bailar con tu prima, con tu tía, con tu abuela. El más entró con todo. Ay, 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 ay. Ay, ay. Esa canción la bailo con mis tías y ahora está aquí en un show de LWC. Qué locura, qué vuelta está la vida. Bueno, ya, muchos negros por hoy, panas. Es hora de ver a la gente privilegiada con derechos y güera. No, no es cierto. Me van a cancelar. No es cierto. Bueno, pero ya es hora de darle el paso a los siguientes luchadores. Claro que sí. Juega ahí los títulos, el pub, la arena está llena para recibir a BCW. Tan tan, es el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito. ¿Cómo no, señores y señoras? ¿Cómo no recibir a sus hombres de pie? Si es la mismísima, inigualable. ¡Más familia! Italiana, Jason Maddox y Pablo Voltari presentes en la arena de BCW. Qué elegancia de estos hombres. De perder su líder, veamos si ellos no re la misma cosa. Veamos si estos si puedan dar. Buenas, ¿cómo están? ¡Qué buen plano, panas! Ahí estos dos hombres llegando a la arena. ¡Qué facha, eh! Ah, ah, ah. ¡Eso fue todo por ellos, señores! ¡Claro que sí! Los señores de la familia italiana. Oal dice. Hola, Emma Extremo, ¿cómo estás, panita? Panacota, ¿qué tal te encuentras hoy? Yo me encuentro bien.
This is gonna be good. Y si vamos a hablar de elegancia, voy a dejar pasar al señor Amor y Ricas. No sé por qué les puse esa entrada, la verdad. Es Sau, ¿cómo? Sau. O si bailan, vean cómo bailan, cómo la viven. Dándole de comer, dale uno a Crusher y Matt Ripper, por favor. I look good when I'm ready. You saw this again. I'm walking a walk, talking a talk, calling you soft. Bueno, panas, ya fue todo por las entradas. Es hora de vivir con toda la emoción de existencia. Claro que sí, familia italiana. Los negritos de la salsa y Sguaf se enfrentan por un campeonato. Bueno, dos campeonatos, claro que sí. Pierdan exactamente en 9 minutos. Totalmente en vivo. Dejen un clic para pasar. Ojalá ese bastardo ya ponga los directos pasar, porque si no nos perdemos repeticiones de un show tan hermoso como Cat Week. Pero bueno. Bueno, aquí les paso el canal de Ángel para que se pasen a Hash Week, lo esperen, lo gocen. Toca Ángel, puto, ve a ver, dice. ¿Qué tendremos en Hat Dirán? ¿Por qué es interesante? ¿Qué hay diferente? ¡Panas! Tenemos un finisher match de eliminación. Pero 8 superestrellas que la neta no me acuerdo ahorita quiénes son. Ahorita me refresco la memoria. Pero por ahí sí, si no me equivoco. Está Shawn Michaels también. Es que va a haber cosas buenas, ¿no? Para que no se lo pierdan. También el gran el gran Dolph Ziggler defiende el campeonato por segunda vez ante, ay, se me fue el nombre, güey, ante Samoa Joe, o sea que no se lo pierdan, porque se pone cada vez más cachondo Half Week, tan mejor que Revolutionary. También es good, tenemos un buen Revolution apenas, aunque siento que Tully y Total Dark como se están pegando más que las marcas principales, no entiendo por qué, son las máscaras que tienen que pegar mucho más que las... Bueno, VCW es como otra empresa, o sea, que se enciende, aunque tampoco ha pegado tanto porque, por ejemplo, en Total Dark tenemos de 6, no, de no, de 7 a más espectadores, y en VCW nos hemos mantenido en 6, 5, 4, ya que nadie me estás fallando, pinche VCW, me vas a decir, ignora los chicos. Nada, la verdad está muy bueno VCW, ese que rifa, se dedica muy bien a esto, lo hace muy bien. Yo amo todas, las amo con un hijo para mí, pana. Ojito con Madre. No sé distinguir entre Crusher o Madre, no sé distinguir entre los dos. Pero pronto ya sabremos distinguirlo. Quiero sangre, dice ese Sama extremo que igual le gusta la sangre, la destrucción. Luego se viene el Eliminator Chamber, pana, siempre 23. Que como siempre, Ángel envió la cartelera, no la tenemos ahorita, pero bueno. Esperemos Luis apresure a hacerla.
Ay, pendejo. Perdón. Ojito, ya hay una escalera, hay una mesa, ya hay de todo. Queremos más acción, más destrucción. Es a lo que vinimos, a ver destrucción. Qué temazo, ¿eh? Ojito. Ojito, pana. Ojito. Ojito con Pablo. Pablo va a castigar a Matt Riddle. Pero no sé cómo, quién sueña sea. Pero por poquito, porque el señor esquiva y se venga dándole él. Poquito. Bien hecho lo de Crusher o Matt Riddle. ¿Quién verga es el de las rastas? Creo que el de las rastas es Crusher. Al puta idea, la verdad. Poquito queda colgando el buen Crusher. Yo creo que va a tardar mucho esta batalla, Va a tardar mucho, pana. Casi rompe la mesa allí por poquito. El de las rastas es Matt. Ya. Pues ya los localicé, pana. Ya los localicé. Matt Reaper es el que está peleando con Big Cass. Crusher es el pendejo que está subiendo apenas. Puedes enviar cheers a tu propio canal. ¿Qué me traes, cheers? Mencionar, moderador, suscriptor y IP. No sé qué acabo de modificar, la verdad. A ver, Mr. Emi, ¿cómo está? Mr. Penemi. Mr. Moderador. Mira, aparece su cuadrito de que es moderador. Oye, Semi, ¿qué puedes hacer siendo moderador a todo esto? Me lo pregunto. ¿Qué tanto puedes hacer siendo moderador? Muy buenos emojis tenemos, No sé, pues busca en YouTube para que puedas ayudar en algo. Quizá qué pena hacer los moderadores. Creo que puedo eliminar comentarios. A ver, elimina uno de Ángel. Oiga, mi Ángel, tus comentarios de Ángel no me aparecen, pana. ¿Qué pasó? Desapareció a los comentarios de Ángel. What the fuck? Aquí estoy. Ay, güey, yo me asusté, dije. What the fuck, ¿dónde quedó Ángel? Es que no me aparecen sus comentarios. Hace rato había comentado y no me aparecen. CJ, Mr. Emi. ¿Qué pedo? Desaparecieron los comentarios. Ángel de la nada, pana. De la nada, sí. Pero bueno, quién sabe. Está raro, la verdad. Algo random, Ángel. ¿Cómo un italiano? Ojito, le va a los italianos al señor Emma. ¡Le mojito con Matt Riddle! ¡Matt Riddle busca! ¡Pablo va a defender! ¿Qué haces, Matt Riddle? ¡Ay, en vez de que descuelgue el cinturón, se avienta el estúpido! Los morenos más cerca de conseguir los títulos. What, ¿qué hace? No sé, güey. De repente hizo una mamada. Ojito con Jason Maddox. El hombre de la familia italiana. Busca la presea, pero lo detiene en el camino el señor Enzo Amore. Va a estar difícil Kanye de Dani, Kanye no. Kanye y terminamos hasta que vaya empezando Half Week y todo esto. Peneman. Ojito, rompieron una mesa. Bien, la voy a ver acá en la replay. Ay, ¿quién la rompió? No vi. What the fuck, la rompió. ¿Quién la rompió? No. Ha de haber sido el espíritu, porque no vi a alguien ahí. ¿Qué pasó? Hola, Daniel Laruso. ¿Cómo estás, Daniel Laruso? Peneruso. Saluden a Peneruso. Bien, dice Peneruso que está. ¿Quién rompió la mesa? Matt se la rompió a uno de la mafia. ¡No, puto Matt! Están chetados, ¿eh? Espero no les hayas hecho una guía cachonda como Oli Peneruso. No, ¿cómo que Daniel? Se llama Peneruso. Ojito,
¿A qué hora inicia Half en el horario de Ángel? En una hora, no, en unos 40 minutos creo. 40 minutos inicia a las... Supongo que a las 9 creo, sería, ¿no? A las 9. A las 9 en su ciudad. En su rancho, digámoslo así. En su rancho subordinado. Con escasez de comida. Y educación. Ojito. ¡Uy, qué tremendo! ¡Oh, a la verga! ¿Cómo hizo eso Mad Reaper, güey? ¿Qué pedo? ¿Vuela o qué? Los morenos andan poderosos, sí, güey. Espero no les hayas hecho una IA como el Alianza Mortal Man. Ojito, Pablo le roba la escalera a Crusher. Le dice, yo sin escalera, papi. Te manda a volar, órale. ¿Dónde vas, Pablo? ¿Qué pedo? No idea, pana. Qué jota. Carl George Johnson. Yo cuando conocí a CJ nuevo nunca pensé que era tan pervertido. Pero bueno, qué bueno que está en modo serio. Luego este de el de Far Cry subió una promo donde según chocaba mi carro, si yo ni siquiera estoy apareciendo en los shows. Pero bueno, digámosle que sí, para que no se sienta mal. Ojito con Mad Reaper. Mad Reaper y Cassie en la cima, panas. Pedazo de combate, esto es lo que piden una TLC. Pues para mí le falta más, ¿eh? Por ejemplo, la TLC de Total Dark, la inicial, la de por los campeonatos en pareja, siento que estuvo un poco mejor que esta, no sé. Pero bueno, a esta todavía le falta, o sea que, pues, vamos a ver. Apenas es el inicio, esperemos que siga habiendo más. Sí, W, que la lucha principal de BCW estuvo muy buena, la verdad. ¡Ojito! ¡En su amor! ¡No! ¡Ay, va a volar! Yo pensé que iba a hacer algo, pero va a volar. Le tira la escalera a Jason Maddox, pinche Jason. ¿A qué la tiras? Me caga cuando la tiran, no sé por qué. Emoji de giro. Suscríbanse a nivel 2 para que tengan el emoji de giro. A ver, vamos a ver cuánto cuesta una suscripción nivel 2. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Silla de Jason para Enzo! ¿Por haces así, Gael? ¿Qué? No te entendí nada. ¿Por haces así? Nivel 2. Suscripción nivel 2, vamos a ver cuánto cuesta. Nivel 3 cuesta 239. Nivel 2 cuesta 95 pesos, 96. No está cara, güey. Está barata. ¿Por qué haces? Por el tema de entrada de legado del fantasma, mira. Creo que tararé el tema del legado del fantasma, exacto. Menso penemore. Ángel. ¿Qué les molesta que tararé el tema del legado del fantasma? Ok, ya me cayó Ángel, ya me voy. Me cayó Missile Shoes, please. Luego te paso el tema original de BCW. ¿Qué? ¿No era Broken Dreams? Está chido. Está cantando el tema de los The Staying Alive. Mi puta idea que es eso, bro. Pero chance sí lo estoy cantando y ni en cuenta estoy de eso. Enzo ZZZ. No, era pasión. Ojito, sí, aquí la acción, panas. Pero creo que ninguno ha hecho siquiera una encartación de esas. O sea que está difícil, ¿eh? Está difícil. Mañana cae, Liga Elite, ¿no? Mañana es Liga Elite.
Ay, no, ya me dolían las pompas, pana. Recuerden, este Eliminator Chamber no se pueden perder. Seth freaking Rollins versus Pac de WWS por el título de División X. Esperemos nuestro Pac no piense que es él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman ustedes? Editores, que nos haga una lucha entre empresas. Intenten poner entre paréntesis de qué marca es el luchador, de qué empresa es el luchador, por favor. Que si no, luego se me equivocan. Como cierto chileno, Renalgón, que se cree triple campeón ya. Así se llama el grupo y la música es de los 80. ¡Hala! No sabía, ¿eh? No sabía. Buen dato. Buen dato en extremo. Fantasma, dice Mr. Emi. My name is Enzo Amori. No te pregunté, bro. Nací. Renalgón Penerois. Está como Edgar Penares. Edgar Femiliano Vaginares. Ay, no. Penegel Rómulo. El mejor apodo, Renalgón. Rechichón también. Repitón, no. Edgar Peneliano Vaginares. Ahí está. Edgar Peneliano Vaginares. Es el apodo de su CEO interino. Por cierto, pinche CEO interino de cagada. Haz algo con el de Farafly, por favor. Porque según me chocó y algo, tienes que suspenderlo. Pinche CEO interino no estás a cargo de nada, cabrón. Digan algo, fúnenlo. Quítenle el puesto. Mi apodo favorito es Peneliano. El mío es Vaginares, o sea. Queda muy bien, o sea. El pene le puede quedar a cualquiera, o sea, Peneel, Penegel, Penerato, Penemario, Peneario, pero el vagina no le puede quedar a cualquiera. O sea, encajar así perfectamente, no, como lo encaja Vaginares. Cabrón, no mames, todavía que te ayudo a salir de la cárcel de tratos así. ¿Qué? Si nunca estuve en la cárcel, te dejo. Pene Luis. Pene Luis. Ahí les bueno. Oigan, y Luis. Che, Luis, yo sí me vi su Impact completo. Así lo voy a hacer a la desgraciada. Todos digan, Luis, eres una zorra, por favor, en el chat. Pónganlo, Luis, eres una zorra. Todos los insultos posibles que puedan decir, díganselos a Luis en este momento, por favor. Ojito, tiran en su amor. Ojito, ya embonaron al menos una, ya embonaron dos. Cerca a Mad Reaper. Uy, le dan bombazo en la escalera a Mad Reaper. Soul. Estos andan matando. Por favor, digan insultos a Luis. Son ojetes, no me planten. Díganle cara de sexo. Cara de pene flácido. Clítoris. Luis, pinche morro, no me pusiste el traje de Lars Sullivan, zorra asquerosa. ¡Ejo! ¡Así! ¡Claro que sí! ¡Eso me gusta! Algo así como, Luis, pinche regio de cagada, vete a coger a tu prima y deja de robar aire. No, no sé. Algo así. ¡Que le duela al maldito! Que si un día llega a ver la repetición, que vea cómo lo insultamos entre todos. Es más, voy a eliminar el Jordan Devlin porque no ve los shows. Lo voy a eliminar. Bueno, panas, les meto un comercial. I
Ojito, en vez de una escalera al medio, hay una mesa, güey. What the fuck? Yo amo a Luis, por eso, para por decir eso, te voy a meter otro comercial. Aquí no amamos a Luis, aquí lo odiamos, porque no ve las transmisiones. Yo sí me tuve que tragar su Impact y él no ve el debut de BCW. Vean, aquí en mi descripción del canal digo Minecraft, WWE 2K22, FIFA 22, Dragon Ball Xenoverse y nada más jugamos WWE. Pero ni siquiera juego, güey. Dejo que la máquina juegue. Por cierto, estaba pensando hacer unos directos donde así hacer todas las luchas que hizo Roman Reigns en sus defensas titulares y así tener el reto de ganarla. Pero por ejemplo, si pierdo una, se reinicia desde el inicio. Estaría muy... Era muy difícil ese reto, ¿no? ¡Ay, pendejo! Se pausó, perdón, panas, perdón. ¿Difícil ese reto, no? ¡Ay, pendejo! Está interesante, sí, la verdad está interesante hacerlo en directo, convivir, charlar, hablar de mujeres. Hacer todos los combates de Staker en WrestleMania. Sí, también estaría bueno. Podríamos hacer las dos. Creo en el 2K14 estaba ese modo de juego de la racha del Taker. Bro, pero yo no tengo el 2K14. ¿Crees que soy un anciano? ¿Qué es Lancer? Oye, tampoco ya Penario del Valle. Tampoco ya ve los shows, ¿verdad? Pinche Penario del Valle. Hay que funarlos. Yo digo que les toca funa. Exclusivo del 2K15, digo 14. Ojito, ¿quién está de cerca? Ay, no, ¿quién es? No, ¿quién es? 3-1 de Swaff, ¿eh? Es este Big Cass. Y los de WWSXD. Vergario del Semen. ¡Uah! Vergario del Semen. ¿Cuántos puntos van? 2, güey, creo que 2. Y Hal Wisa en 28 minutos, güey. No, no podemos chocar con Hal Wisa. Vamos, apúrense en cara de PD. Lanzar a Pablito Gortari. Ah, no, no lo van a lanzar. Ojito, ojito con... Uy, tremenda garra. Peneruso. Ya se fue el Peneruso. Dale cash, dice CJ. Ton. No, mi familia italiana vale pa' pura cagada, ¿eh? No, no están haciendo nada. Ojito, Vika se cansa, está ya cansado. Veamos si eso no le afecta al momento de escalar. ¡Ojito! ¡No! Matt Riddle Jr. le prohibió la victoria. Estos morenos están fuertes, sí. Están fuertes los güeyes. Yo creo que el Fire tampoco lo narraré, panas. No sé. Pensaré. W, porque era el debut de BCW y tenía que narrarlo. Big Ass, dice. Cámara, pinche Jason Maddox, estaba solo en el ring y en vez de subir la escalera, bastardo. Ya quiero ir a cenar, puta madre. Vamos a América. Pinche Ángel, hoy estoy serio. ¿Por qué tan serio, mi panita? ¿Qué tan serio, panita? Shoes, please. Shoes. Ojito con Ángel poniendo, suciando a todos. Porque es mi show. Hoy está el modo GM. El payaso este. Oye, CJ, vuelve a mandar tu póster del pay-per-view, ¿no? Por favor, al chat de Andy. Ya me quiere ir a cagar, dice. Oye, es Oscar, ¿por qué no comentas aquí en el chat de Twitch?
Luego te la mando. No, luego, ahorita, pendejo. Para subirlo. No te lo estoy pidiendo la gratis, papá, ¿eh? Renojado, ¿no? Tan, tan, tan. Alguien suscribas a nivel 2 para que pueda gozar del emoji del elegido Ángel Penejiro. Sorpresa, maldito. Yo creo que nada más voy a narrar ese momento de la sorpresa que te tengo. Aunque no sé si te guste la verdad, pero a mí se me gustó. Sus, please. ¡Silencio! A Chad Gable cuando vino aquí a México dijo ¡silencio! En vez de Susi. Y fue épico, fue épico. Y también dijo ¡ay, gracias! ¡Ay, gracias! Algo así. Qué grande Chad Gable, la verdad. Para mí, infravaloradísimo. Pero estamos hablando más de la vida que del combate. Algún día quisiera ir a un show live de LWC o de qué. Si no es de LWC no me interesa, la verdad. Ah, no sé. Yo la verdad me hubiera gustado que. Yo la verdad me hubiera gustado ver a The Miz en el live show. No sé, como que yo le tengo mucha estima de mí, si me hubiera gustado verlo. Además, su tema de entrada es una belleza. Escucharlo. Uy, panas, la entrada de Judgment Day estuvo hermosa, güey. Su tema sonaba, resumaba bien hermoso, güey. Las luces, el humo. No más, está bien hermosa esa entrada. De WWE y LWC, grande. La máquina es bruta para quitar los puntos. No manches, ya. Falta 24 minutos para Hard Week y seguimos sin terminar, ¿eh? Arroba Peneman, dice Ángel, no se cansa de poner Peneman ni siquiera aquí. Por cierto, la familia de la familia sexosa va creciendo, ¿eh? Ya tenemos a... Déjenle, pongo aquí a... ¡Ay, pendejo! ¡No! ¡Qué pendejo! ¿Cuánto me toca esta? Arthur King. Estoy poniendo Japón al remato. Control C, Control V. Y ya te, a ver, vamos a ver quiénes están en la familia. Está Semenman. Está Senosman. Está Sidaman, Exoman, Anoman, Peneman, el glorioso Peneman. ¿Quién más? Nada más, güey. ¿Y Clitoris Man dónde está? ¿Tú ves que salió Clitoris Man? ¿Dónde está tu Clitoris Man? Clitoris, ¿dónde estás? Ah, Vagina Man también. Anoman. ¿Dónde está Clitoris Man? No lo encuentro, pana. No encuentro a Clitoris Man, no veas que ya salió. ¿Eh? Vamos a ver. Ah, no, ahí sigue. Clitoris Man sigue. A ver, lo encuentro aquí en los apodos. Clitoris Man, ah, ya lo encontré. Ya encontré a Clitoris Man. Huevo izquierdo, man. Ese era el Brian Hollywood cuando tenía su... Cuando dejó a Brian Hollywood, se lo puse. Hay que buscar un huevo izquierdo y un huevo derecho, ¿no? Es que yo creo que ya no tengo. No tengo a quién meter. Y si metemos a alguien random que literal no tenga nada que ver con nadie, o sea, nada con nada, y vemos cuando se da cuenta, se estaría cagado, ¿no? A ver, güey, estaría muy cagado, güey. ¿Te imaginas que? ¿Te imaginas que se dé cuenta así de una? Y nos digan, y nos demanden, y demanda al grupo, ¡no! Lo reporten, ¿no? No, mejor no, mejor no. Vamos a meter a una de las cuentas fake de Ramón para seguir a. Ay, había una cuenta fake de Ramón que se llama Roderick Lights, ¿no?
Y es que había alguien que se llamaba Likes, no me acuerdo quién era. Likes. Que era una cuenta fake. Están matando a Crusher. Ojito con... Ojito que los dos negros están arriba. Los dos negros iban a la cima, pero el Samore va a parar al buen... Ojito. El cuarto. Ojito con el Samore. Uy, no dejé. Yo pensé que le iba a dejar el Samore ganando. Hola, regresé. Ya haré promo con el CEO interino. Por fin, hoy, ay, se fue Mr. M cuando estábamos hablando de su apodo de Vaginare. Vale, caca. Cerca de la victoria estos hombres. Ayuda, Cadiz Angel. Ojalá gane la mafia italiana para escuchar este temazo. Ojalá. Contra la escalera. Ayuda, Cass. ¿Quién es su favorita a ganar? ¿Los negritos de la salsa, la familia italiana o Squad? La mafia ha tenido oportunidades. Poquitas, poquitas. Clitorisman. ¿A quién podemos meter? Nadie de cuenta, güey. Podría ser. ¿Verdad? Y si se da cuenta, no, mejor no. No sé. No sé a quién podríamos. Vamos. Gabimán, ¿a poco ya sabes quién es? ¡Ay! Quería poner así, nada normal. Ignacio Cruz XD. ¡No! ¿Ignacio Cruz? No, yo creo que se va a dar cuenta, Ignacio, ¿eh? Oye, Vadir ya no tiene PG y Cruz sigue. Vamos a ponérselo a Vadir. Vadir ya dejó a Nacho. ¡Ay, puta madre! Se me olvida que... Vadir ya dejó... Sigue con... Sigue en el chat, o sea que... Pongámosle huevo izquierdo mal, ¿no? Creo que se lo merece. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Vadir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pincho Vadir? Pero yo siento que estamos a veces, güey. Vadir se va a dar cuenta. Pero bueno, ya cuando se salga, pues ya. Pero bueno, el momento va a ser huevo izquierdo mal hasta que se salga más tarde. Huevo izquierdo mal, huevo izquierdo mal, avance. Guzmán, Emilio... No manches, güey, ¿dónde está Vadir? ¿Dónde está pinche Vadir? ¡Puta madre, Vadir! ¿Dónde estás, perro? ¡No mames! ¿Cómo puede ser que no lo encuentre? Allá. ¡Ah, ah, ah! Todo izquierdo... ¡Man! Ay, pendejo, no, no lo puedo. Huevo izquierdo, man. ¿Qué pasó? ¡Ganó Sao! ¡No! ¡En qué momento! Yo estoy aquí poniendo el apodo y ganó Sao. ¡Qué locura, panas! Así cierra el show de PCW. Con Swap llevándose la victoria. Qué locura. Sus títulos a estos hombres. Qué bonito diseño, la verdad. Nos retiramos con esta tremenda victoria de Swap después de mucho tiempo. Recuerden que en
en momentos pueden disfrutar de Half Week, mañana Liga Elite, el viernes en Per 23, y claro que sí, panas, no se pueden perder Eliminator Chamber el 27, el domingo. Y obviamente la personalización de personajes, acuérdense, no se lo pierdan, ¿eh? El que se lo pierda, no le doy push. Bueno, con esta imagen, algo que decir, CJ, vamos a ver. CJ, escríbenos algo antes de irnos sobre tu show, por favor. CJ, por favor, hermano, dinos algo antes de terminar el show. Ya para irnos y cerrar con broche de oro. Yo creo ya se durmió CJ, ¿eh? Creo ya se durmió CJ, ¿eh? Bueno, ya, se durmió CJ, ya vámonos, mejor. Ana dice, falta el debut de una mini sorpresa. Sí, sí, lo... ¿Qué puede decir? Un show que dejó un opener good. Bueno, sigue, sigue, sigue. Y una final, y un final de calidad. Grande, CJ, un hombre de pocas palabras. Pues bueno, ¡nos vemos en Liga League número 5! Ah, no, en Half Week, perdón, en Half Week. Nos vemos en Half Week.